Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver cómo saber si un carro o moto tiene reporte de robo. Entonces, para eso nos vamos a meter a la página de Repube, a esa dirección, repube-consulta.com.mx. ¿Cuándo vamos a utilizar esta página? La vamos a utilizar cuando compramos un auto usado, un auto nuevo o 48 horas después de haber comprado un vehículo. Repube es el registro público vehicular y su objetivo es la identificación y control de los vehículos en el territorio nacional. Entonces, ya estando en esta página, lo que tienes que hacer es poner aquí tu número, el número de serie del carro que quieres comprar, ya sea nuevo o usado. Aquí ya se quedó grabado el mío. Bueno, ahí pones tu número de serie y pones este código de aquí, que viene siendo XQB. Es XQB. Ahí está. Entonces le damos en consultar y al consultar te van a salir esos tres estatus. La etiqueta verde que dice sin robo, pues ahí dice que significa que ni la OCRA ni la Procuraduría General de Justicia del Estado reportaron al vehículo como robado o recuperado. La etiqueta amarilla es con reporte de recuperado. Indica que la OCRA y la Procuraduría General de Justicia de su entidad detectaron que en algún momento el vehículo tuvo reporte de robo. Encontrará información detallada del suceso, aunque ahora su estatus es el de recuperado. Y está esa etiqueta roja que te dice que expresa que la Procuraduría General de su estado y o la OCRA detectaron que sobre el vehículo en cuestión pesa una denuncia de robo vigente y encontrará la información precisa. Entonces vamos a darle enter, bueno, consultar. Ah, cabrón, ahora marcó un error. A ver, vamos a poner otro código, NRH4. NRH4. Ahí está. Creo que el código ya había caducado o algo así. Entonces, dice resumen de la consulta. Sin robo. Entonces aquí vienen pues ya los datos del vehículo. Marca, modelo, año, clase, tipo de identificación, constancia, placas, puertas, todo. Entonces ya dice mensaje proporcionado por OCRA sin reporte de robo. El vehículo no cuenta con reporte de robo conforme a la bueno, aquí en resumen, pues ya pueden con esto tener una certeza de lo que van a comprar. Entonces, si compras un vehículo con reporte de robo, te puedes meter en problemas legales. Desde hacerte cómplice del delito en cuestión hasta que te quiten la unidad. Entonces, por mi parte sería todo. Es un buen detalle. Antes de comprar problemas.
si checan aquí y ven que tiene algún detalle, no, ni lo compren. Entonces, nada más quería darles este tip ahí para que al momento de comprar un auto les lo verifiquen antes. Entonces, por mi parte es todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.